Hola gente de YouTube, aquí SpartanDom, trayéndoles el prólogo de un relato de unos supervivientes, y mencionar que traeré una serie individual de Halo en un anime. Buenos saludos para Ernesto Hernández, Jairo Jesús 087, María Pone. Bueno, recuerden que no soy dueño de ninguna imagen, música, serie, videojuego, crédito a sus respectivos autores. Prólogo, tras que Mau terminara de contar su historia, Víctor se recargaría en la pared del tanque. ¡Qué mierda más grande, tanto que sobrevivimos para terminar en esto! Bueno, ya nos quedamos sin balas y la pistola tiene 3 tiros, y tú tienes un arma cuerpo a cuerpo y no podremos con tantos zombies. Bueno, qué demonios, voy a empezar. 2 semanas antes de la primera oleada, Mau y Víctor estarán viendo la estática de la televisión. Fui el único que vio que esa bolsa de la morgue se levantó sola. Sí, güey, ¿qué pedo con esa mamada? Puras patrañas para hacer noticias. Ok, entonces te la dejo y te mando el dinero por banco. Esta semana me voy de regreso a casa. Ya terminaste tu carrera, ¿verdad, gay? Sí, de hecho podré ver el amanecer de un universo agradecido. Seas mamón, pero está bien, ya cuando estés en tu cantón me depositas pa' tu moto, no voy a hacerlo gratis el trabajo. Está bien, Ley, mientras se iba y subía a un taxi. Bueno, chico, ¿qué harás ahora? Pues iré a casa por ahora, y llamarle a mi madre por lo que está pasando. Muy bien, chico, nos vemos. Mientras tomaba su gorra y se iba, tras un par de horas llegaría a su casa. Ya llegué, cariño, ¿a quién putas engaño? Vivo solo. Mientras se sentaba en una silla. Bueno, a ver las pinches noticias. En últimas noticias, hace 2 horas fue puesto en cuarentena 3 departamentos por la seda, ya que esto infectaron con una enfermedad desconocida por el momento. Uno de los jefes de salud de la seda nos dará indicaciones para evitar la enfermedad. Muchas gracias, señorita. Soy Raúl, uno de los principales directivos de la seda. Para evitar contraer la infección se les recomendará evitar zonas donde edificios se hayan puesto en cuarentena, lavarse las manos constantemente, usar cubrebocas. Esto sería para contraer la enfermedad. En eso apagaría la televisión. Esto es una mierda gigante, ahora que es una nueva peste negra. En eso sonaría el teléfono y lo contestaría. Bueno, ¿quién habla? Soy yo, chico. Señor Pérez, ¿qué es lo que pasa? Pues un idiota trató de atacarme y me mordió la mano. Llamaré una ambulancia. Sí, chico, gracias. Tras una llamada a una ambulancia, él iría a la casa del señor. Tardaría alrededor de 1 hora. Al llegar el edificio estaría bajo cuarentena. Pero qué demonios, ¿por qué pusieron ese edificio así? Debo pedirle que se retire, este edificio está bajo cuarentena, una enfermedad ha sido detectada. Pero mi jefe estaba ahí. En eso sonaría su teléfono. Bueno, ¿es usted, señor Pérez? Sí, chico, vino uno doctor de la seda, estoy enfermo con esa gripe, tranquilo, encontrarán la forma de curarlo. Chico, no hay cura, he vomitado sangre varias veces, vete de la ciudad, vive tu vida. Hay una caja registradora en el taller, el número de seguridad es 5768295, pero ¿por qué me lo da, señor? Tómalo como tu pago final e indemnización. Este colgaría el teléfono, pero dentro del edificio sonarían distintos disparos. Este guardaría su teléfono y se iría corriendo de regreso al taller. Después de eso tomé el dinero y me iba a ir, y nos encontramos en el aeropuerto, y ya sabes el resto de la historia. ¿Y cómo crees que estén las cosas allá afuera? No mejor que aquí adentro.